gracias a ti. Chao. Siempre los papeles en regla. Bueno, ahí pasamos por el puesto ahí de carnada. Está Andrés ahí, kilómetro 108, como siempre, ya tanto los videos. Bueno, recién pasamos ahí por Ibicuí, bueno. Hace un montón que no nos paraban y bueno, hoy nos tocó, pero te piden cédula verde y registro para que tengan en cuenta los que vienen por acá. Así que ahora nos estamos dirigiendo al camping Puente Paranacito. Volvimos después de un montón de tiempo de aquel video que hicimos. Así que ahora les mostramos cómo llegar. Ahí estamos en la ruta 12. Ya estamos por llegar, ¿no? Sí, falta poquito. Falta poco. Estamos cerca del santuario de Gilda. Bueno, acá ya estamos por llegar, muchachos. Kilómetro 133. Ya estamos cerca. Acá cruza el río Paranacito. Acá está el puente. Lo que sería acá el río Paranacito. Nosotros estamos yendo a pescar al río Paranacito por ruta 12. Ahí está. Una vez que pasamos el puente, doblamos para la izquierda. Metro acá ya tenés para doblar, pero tranqui. Kilómetro 133. Camping Puente Paranacito. Ya saben. Acá doblamos. Se van a dar cuenta porque está la estación de servicio acá. Acá está el predio. Bueno, antes abríamos la tranquera. Ahora debe ser lo mismo, Adri. Camping Puente Paranacito. Bueno, acá llegamos a lo que es el camping. Acá estamos. Bueno, fuimos para allá, pero aparentemente están haciendo un campeonato de pesca o algo y hay un montón de gente. Para allá están en esa zona y todo. Allá está el río y todo, mesas, parrillas. Justo hay un grupo que están haciendo un torneito de pesca, parece. Y sí, es grande el grupo. Está bastante solicitado. Es como 50, ¿no? Así que nosotros vamos a ir para allá atrás, que sigue toda la costa, el río, un montón de kilómetros. Igualmente este camping tiene 5 kilómetros de costa para ir allá atrás, pero bueno, allá atrás ya es la parte que no tiene luz, ¿no? Sí. Es para los más camperos, así como nosotros. Y acá están los baños, lindos baños. Así que ahora vamos a arrancar para allá atrás. Bueno, acá estamos, vinimos para acá atrás. Ahora Henry hace el primer tirito. ¿Con qué estoy encarnando? Con el pulpito. Con lombriz ahí del amigo Andrés, ¿no? Ya saben, kilómetro 108. Ahí tienen que ir a buscar las lombrices. ¿En qué ruta? En la ruta 12. Ruta 12. Antes de llegar al segundo puente, está ahí el puesto del Andrés. Las mejores lombrices, ¿no? Y todo lo que necesiten. Todo lo que necesita el pescador. Y tienen todo ahí. Vamos a probar el primer tirito. Así que ya saben, ruta 12, kilómetro 108, puesto al amanecer. Ahí un saludo para el amigo Andrés. Mirá el río como está, en excelente condición está el río. Acá llegamos al río, está lindo. La verdad que hace rato que no veíamos el río está así en esas condiciones, ¿no? Con el agua así. Muy lindo, vamos a ir probando ahora. Parece que entró agua. Acá llegamos. Acá estamos armando las cosas. Acá le puse los resortes, las líneas de Cosa Nostra. Vamos a estar usando estas líneas. Y ahora que me taja acá el tachito, vamos a estar probando acá el harinado de los primos. El de chocolate. Y este. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿cómo era el pescador? ¿Cómo era, Enrique? Le echaste medio paquetito. Ah, ya es al toque, ¿no? Ya es al toque. Ah, mirá. Fácil de hacerlo, fácil de mezclarlo. Ahí saco una botellita con agua de río. Y ahí le va agregando, ahí no le tenés que echar el paquete entero porque
por ahí si quedas muy aguado, ¿no? Ahí lo vas regulando. Listo para encarnar, ¿no? Sí. Con la línea de Cosa Nuestra. Bueno, ahí le va amasando y los anzuelitos se lo pone si quiera afuera o lo mete ahí adentro. Yo lo meto adentro, así siempre. Sí, le mandas así nomás y bueno, agarra. Y bueno, ahí te queda, después ya la tira. Cada uno hace como quiere, ¿no? Sí. Lo mete, el anzuelito adentro, lo deja afuera, como quieran, ahí queda presentada. Ahí queda. Con el resorte de Cosa Nuestra, lo pueden conseguir ahí en las páginas de ellos. De Cosa Nuestra, el resorte ese. Y el orinado en la tienda de los primos. Opa, esa. Me picó. Hermoso día en Paranacito. Mira, me picó. Mira, vamos a tirar allá. Mientras ladri tira, a ver si yo puedo filmar, a ver si me picó. Recién me estaba picando. Me pegó un. Tiro. Me voy a buscar la carpa. ¿A buscar la carpa? Ahí estamos, ¿eh? Tensamos bien y acá siempre la estrellita media floja. ¿Y te la aflojamos ahí? Cosa que robe un poquito la carpa que. Que se confíe. Que robe y lo pelas, así la clavamos. Así no le agarra el pique. Un posacaña. Estamos probando acá un posacaña ahí. Un lujo. Estamos haciendo acá la prueba. Clavó bien, bien clavado. Muy reforzado el posacaña. Mira cómo, sí. Mira cómo quedó mi caña. Esto que mi caña es grande. Sí, no, quedó re reforzado con él. Así que muy bueno. Muy buen posacaña. Bueno, el primer pique dice el Henry. Vamos a ver. ¿Viste que yo recién te mostraba la campanita? Sí, recién tiramos ahí con las lombrices. ¿Viene? Bien, algo viene. Algo viene, es un bagre. Un bagrecito. ¿Viene? Y el pescador ahí que. Bravo, va. Me dije que viene un pescadito. Ahí está, mirá, el primero, papá. Cuando vos estabas tirando el. Sí, recién tiré el anirado, recién llegamos. Apenas tiré, no. Ya te dije, mirá, me estaba picando en Moncho, un porteñito. Ah, qué bueno, ya. Bueno, se metieron nunca. Eso quiere decir que hay actividad. No, el río aparte entró un montón de agua. Bro. Ahí estamos. Así arrancamos. Obvio, estamos en el campo, al aire libre. Siempre puede ser que se escuche una brisa, viste, un vientito. Y sí, estamos al aire libre. Claro. Bueno, seguimos. ¿Ahí está bien? Ahí está. Lindo tiro. Acá está el Quique. ¿Ya tiraste? Sí, ya está, mirá. Ya tiró ahí, ahí quedó la cañita. La mitad, ¿eh? No puedo ponerle ahí una campanita. Ahí está. Acá estamos. Hay solcito acá, está lindo el río. Está el pastito bien cortito. Está lindo, ¿no? Está el pastito corto todo. Hermoso lugar. Está lindo. Bueno, ahí ya estamos empezando a tirar las cañas. Tiramos con harinado y una colombrina. A ver qué tiene. ¿Qué tiene Popi ahí? A ver, vamos. A ver con qué salió Quique. ¡Ah! ¡Qué jugador! Miró. Una facturita para acompañar ahí con un mate. ¿Qué tal? Con cajita y todo. ¿Me gusta? A ver, Quique, cómo salió. Salió con una facturita ahí en caja. Ahí está, agarren. Bueno, a tomar unos matiori. Toma. Acá. Tranqui. Acá con la familia. Tenemos un reparo, mirá, ahí. Mirá, decime cuánto vale esto. No tiene precio esto. El que me lo quiere comprar, lamentablemente esto no se compra. Esto se disfruta. Tan rica.
el Adri está preparando ya para calentar allá en la garrafita. Tiene la carita. Recién llegamos. Ya tengo otro, me parece, allá, porque ya desde hoy que la veo como loca la cañita allá. Aunque sí que voy a chispear a ver qué onda. Me tomo un mate y voy a chispear. Esto recién comienza, son las 8 y pico de la mañana. Un excelente domingo. Este sí que es un buen domingo. Pique, 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 pique. ¿Va a tirar la boya? Un bagrecito que recién pesqué. Ahí lo usé para carnada. Vamos a ver con la bollita. Hay que probar. Hay que probar todas las opciones. ¿Sabes de cuánto que no tira una bollita? Dale, no. Ahí, cerquita nomás, no tan lejos. Ahí, ¿eh? Ahí está. Ahí quedó. Con la colita de bagre ahí. ¿Quién dice? Que puede salir algo. Sí. Vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, acá tenemos la picadita acá. Pueden conseguir la picadita esta en ruta 12, kilómetro 108, puesto al amanecer. Las mejores picadas. Aquí estamos los pescadores. Esperando al pique nomás. Fenomenal. Al ruido. Ahí estamos. ¿Y cómo está? Un lujo. ¿De ahí? Muy lindo camping, ¿no? Muy lindo camping. ¿Cuántos años teníamos, viejo, cuando nos traía vos este camping? Bien. ¿7 años tendríamos? ¿6? Sí, 7 años, 6 años. De chico nos traía. O menos. Menos capaz, ¿no? Sí, menos, de chiquitito. ¿Este es el lugar vos venías antes, no? A pescar. Siempre sí, venía. Siempre veníamos a pescar acá. Pues está lindo. Está muy lindo, ¿no? Sí. Para los que quieren saber a dónde estamos en Camping Puente Paranacito. Esto sería la parte de atrás del camping. Tiene 5 kilómetros de costa. Después de allá está la parte donde están las mesas, toda la electricidad, el quincho. Y está allá adelante. Para la gente que quiere estar más al aire libre, hacer campamento acá, para poner una carpa, increíble. Le ponen una carpa, ¿no? A la noche. Acá mirá todas las hileras de árboles que plantaron. Va a quedar fenomenal después, dentro de 5 años. Linda sombra va a haber acá. Está todo bien parejito el pasto. Muy recomendable para hacer camping. Los que quieran hacer camping, acampar así, viste, es espectacular, al aire libre. Acá no se escucha el ruido de la ruta, nada. Allá por ahí, bueno, está un poquito más cerca de la ruta, se escuchan los ruidos de los camiones, pero acá no, acá es aire puro. ¿Qué más se puede pedir, no? Ah, re tranqui. Mientras, bueno, esperamos el pico de ese picante. Lo más importante, como siempre decimos, es venir a salir con la familia, a pasar un buen rato. Agarrás un domingo, un sábado, un domingo, lo pasás a buscar a tu viejo y le decís: viejo, vamos allá a Puente Paranacito. Y pasás ahí un buen fin de semana ahí en familia. Está prendiendo el fueguito, viejo.
Qué postal. Un asadito. Acá brilla el río. No va a quedar otra. Ahí hicimos la guarida. Así que acá estamos. Estamos sacando un par de mojarra. Vamos allá para el Michi. Casi te lo por ahí está. En la cabeza, ¿no? Se atacaste unas pares, ¿eh? Sí. ¿Quién no pescó mojarra alguna vez? Mirá, esto es lo más divertido que hay. Los inicios en la pesca son con las mojarritas. Le vamos a llevar al gatito, nosotros, al Miquino. Le encanta la. Que le encanta, ¿sabes cómo se las come? Le vamos a llevar unas pares. Y vienen la rata, ¿viste? Porque la rata pican una tras la otra. Sí. Hay que moverle la ollita ahí, ¿eh? Una carpa no quiso todavía picar. Ahora se está poniendo lindo, ¿no? Sí. Ahora se está poniendo lindo. Ahora está caliente. Mire, tiramos la carpa, pero no. No está queriendo picar la loca. Mirá. Eso. No, ya le pegué. No, esa está con mojarra. Estamos encarnando con mojarra también. También, para dorada, ¿no? Sí, pero la tarucha, el bagre. A ver si sale algo. Este es un lindo pozo acá. Un río está lindo encima. Sí, capaz que faltaría como que caliente más el agua, ¿no? Y recién está asomando el sol. Ahora que se viene ahora los calores, tienen que dar. Ya se va a venir la pesca, ¿no? Acá sacábamos taru siempre. Sí, siempre sacábamos una banda acá de taru. Acá nomás con la ollita ahí, ¿no? Sacamos por el taru. Boga sacamos acá. Tintuito. Una falta de carpa, mojarrita. Ahí no te vas a sacar una mojarrita. Hay unas pares, ¿no? Llenamos acá una botellita.
Bueno, acá ya está cayendo la tarde. Ya se están empezando ahí todo. Nosotros también ya vamos a ir desarmando todo. Vamos a pegar la vuelta ya. No quiso salir la carpa hoy, ¿no, Henry? No quiso salir hoy. No quiso salir, mirá que claro, le dimos. Todavía están, estamos tirando todavía. Ah, están en el agua todavía las cañas, pero... Mirá que le intentamos. Sí. No, no. Se pescamos jarrita, mirá, porque no pica. Había bastante gente y no vimos que no, ninguno levantó. No, no, no. Un bagrecito, nomás sacó uno. Mira vos, el lugar está fenomenal, ¿viste? Está todo bien cortito el paso. Está todo limpito, ¿viste? Lo que no, ¿viste que no hay mugre? Mirá, fíjate que no hay mugre en ningún lado. Está todo limpio. Está todo limpio. Eso es para tener en cuenta, ¿no? Para venir de camping, un golazo. Sí, mirá, para venir de noche, ponele. Nosotros hace rato que no veníamos, hace como 3 o 4 años, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. El último video creo que hace como 4 años. Así que bueno. Ya vamos a estar un rato más y ya nos vamos a estar... Está lleno. El Kike está desarmando ahí, va a desarmar la caña. De fondo con ese atardecer, un espectáculo. Bueno, ahí le vamos a dejar en la descripción del video, le vamos a dejar el número. El número de Teresa, ella se encarga ahí del camping. Así que ahora le vamos a dejar el número. Cualquier cosita le. Sí. Por tiene, WhatsApp, ¿no? ¿Tiene WhatsApp? Sí, tiene WhatsApp, tiene para alquilar un departamento también. Así que el que quiere venir un fin de semana. Mirá cómo pica. El que quiera venir un fin de semana o tenga alguna duda algo del camping, mirá. Ahí está. Para mojarrear a pleno. Para venir con los chicos, todo espectacular, ¿no? Sí, no, aparte está todo limpio, mirá. Está todo limpito. Está limpito. Bueno, acá nosotros estamos acá en el fondo que no hay mesita, nada, pero nosotros porque ya tenemos, nos gusta más acá en el fondo. Pero si no tienen la parte de allá adelante. Que pero tiene... adelante donde están los baños, donde le mostré hoy, tienen las mesas, todo, parrilla, todo. Claro, luz. Ahí donde hicimos el video nosotros anterior, que fuimos ahí, a las parrillas. Sí. Ahí tienen. Hay un sombra. Video ahí en el canal también, ahí pueden ver. Tienen sombra, todo, es re tranquilo para desenchufarse de la ciudad. Es re tranquilo. Venís acá y tenés todo campo, mirá. Enfocá todo lo que es todo campo. Acá no tenés ruido, nada. Un ambiente re tranquilo para venir en familia. Está bueno. Vení con los chicos, mirá, así como te estoy yo pescando con el mojarrero. Hay que decir que... Ahí vamos, está dejando el número. ¿Y qué tienen que hacer, Henry, lo que ven en otro video? Lo primero que tienen que hacer es darle me gusta. Me gusta. Me gusta y después si quieren comenten. Si quieren comenten ahí cualquier cosa, ¿no? Lo fundamental es que le den un me gusta ahí al video, ya con un me gusta nomás ya nos ayuda ya. Me gusta, si quieren comenten y suscribirse. Así le llegan las notificaciones de los próximos videos. Así hacemos más videos porque... mirá. Se me capó uno grande, ¿viste? Un dientudo, ¿no? Sí, un dientudo. Denle me gusta si hacemos más videos. A que sí que le vamos a mostrar otros lugares. Siempre nosotros andamos buscando siempre un destino diferente. Así que en la próxima vamos a mostrar otro lugar. Dale. Lo estamos desarmando acá. Kika ahí está desarmando todo, ¿no, viejo? Sí, ya está. Pues ya vamos yendo. Demasiado, ¿no? Demasiado por hoy. Sí, bueno, la pasamos bien, la cuestión es que la pasamos bien. Sí, siempre la pasamos bien, hoy no se pescó mucho, casi nada, pero bueno. La pasamos la bien igual. La cuestión es pasarla bien. Ya van a venir pesca mejores. Van a venir los días lindos. Se vienen los días lindos y salen, hay más pescado. A esta hora, ahora cuando empieza a hacer calor, ¿no? Ajá. Esta hora va a ser... Ahí está cayendo la tarde, mira qué postal. Sí, que no. Hoy vamos a desarmar el rancho acá. Y ya nos pegamos la vuelta.
Un saludo ahí para todos los pescadores, para todos los que ven los videos. Ahí ya nos vamos. Nos fuimos.